Pero, shh, cállate. Un nuevo proyecto de ley permitiría el ingreso de trabajadores agrícolas temporales, pero no incluye los indocumentados que ya están en Estados Unidos. El Departamento de Agricultura podría ampliar las pruebas de la bacteria E. coli en la carne en un intento por evitar que los pacientes enfermos por consumir alimentos contaminados. Esto y más está buscando. Está buscando. El pollo que ofrece nosotros parece rica, pero no parece ser. Ríete. Una prueba nacional de sabor a 249 está casi regalado. Maridado.